Els informàvem al principi del nostre informatiu. El president del Consell Insular de Formentera, Llorenç Córdoba, ha estat denunciant davant la Fiscalia per un presumpte delicte de malversació. Aquesta denúncia ha estat presentada per la Comissió d'Ètica i Bon Govern de la màxima institució formenterenca, encarregada d'elaborar un informe sobre la crisi d'aquest òrgan de govern. Segons ha informat Ràdio Illa, Córdoba hauria emprat amb fins purament privats els serveis d'un lletrat del Consell per redactar les al·legacions del passat 17 d'octubre, en les quals demanava la recusació de 2 de 5 membres de la Comissió Ètica, així com la suspensió de l'entrega d'aquest informe al ple. Des del Partit Socialista han assegurat que el dijous havien de celebrar un ple ordinari que encara no ha estat convocat per Córdoba. El motivo y lo que está en tela de juicio se está dirimiendo ahora por parte de Secretaría, que están elaborando un informe, es la negativa del presidente Lorenzo Córdoba a presentar el informe de la Comisión Ética, la Comisión de Seguimiento del Código Ético, a los representantes públicos elegidos por todos los ciudadanos. Por sensatez, por dar estabilidad a esta institución y por hacer las cosas como toca, de una forma correcta, de una forma ética, que es lo que nos está pasando, entendemos que primero se debe conocer este informe por parte de la ciudadanía, los partidos políticos lo deben valorar y acto seguido empezar a trabajar.